Bienvenidos a este nuevo tutorial de Riddle Ingenieros, les saluda Henry Gómez y en esta oportunidad vamos a aprender a crear una base de datos en RSMNerve. Bien, yo tengo aquí abierto el software RSMNerve. Para crear una base de datos aquí existen dos formas. Una es a partir de la importación de un archivo CSV, tiene las mismas opciones que tiene RSMNerve. Haremos de la segunda forma, para eso nos dirigimos a Database. Y hacemos clic en este icono más de color verde que dice Add. Y ya tenemos la database. Lo que vamos a hacer ahora es generarle un grupo. Le ponemos un nombre. En este caso le llamamos ejemplo. Enter. Y ahora le agregamos un dataset. Debería ser la información que ingresaría, en este caso sería una información de entrada, por ejemplo, también se pueden ingresar información de salida, caudales numerados, y ahora vamos en input, ingresamos las estaciones. Para este ejemplo voy a crear dos estaciones. Vamos a aquí le llamo estación 1. Y al siguiente le llamo estación 2. Como podemos observar, cada en las estaciones nos pide las coordenadas de cada una de ellas. Entonces vamos a agregar las coordenadas. Yo tengo aquí un archivo Excel. Listo, por ejemplo, para la estación 1, hacemos un control C. Valores no, igual, control C. Vamos para la estación 1 y nos mataría para la estación 2. Que agregamos los valores de la donde está ubicado, especialmente cada una de las estaciones. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la data meteorológica. En este caso, vamos a considerar que cada estación tiene información de precipitación y temperatura. Y para eso igual hacemos clic derecho sobre la estación 1 y ponemos el sensor. Y listo, tenemos un nuevo sensor. Acá escribimos precipitación. Categoría es precipitación, okay. ¿Le en qué unidades está? Yo lo tengo en milímetros por hora y lo vamos acá a valores. Entonces de la precipitación para la estación 1, control C y luego control B. Y listo, y agregué valores de precipitación para la estación 1. Aquí también tenemos los valores de temperatura. Tenemos temperatura. La teoría es que estamos evaluando es temperatura. ¿En qué unidades está? En grados centígrados. Y en valores, lo copiamos. Y agregamos los valores de precipitación y temperatura para la estación 1. Ahora nos dirigimos a hacer lo mismo en la estación 2. Clic derecho, ponemos ahí el sensor y escribimos precipitación. Y
Estamos evaluando es precipitación, las unidades están milímetros por hora y los valores tenemos acá. Control C y luego control B. Vamos a añadir temperatura. Categoría, temperatura, unidades, grados centígrados y valores. Y ya tenemos nuestra información tanto para la estación 1 y estación 2 de precipitación y temperatura. Ahora lo que hacemos es guardar esta información, esta base de datos. Ponemos save. Ponemos acá, por ejemplo, database. Guardar. Y listo, ya tenemos guardada nuestra base de datos. Esto podemos usarlo ya para un próximo modelamiento en la resumidad. Crear estaciones virtuales y simplemente jalar esa base de datos para que pueda interpolar el programa. Bueno, con esto ya finalizamos este tutorial. Arroyo Ingenieros, vas a ir sacando más tutoriales con respecto a RSMinerve y también con otros software de hidrología. No se olviden de darle un like y de compartir en sus redes sociales. Que tengan un buen día.